posible. ¡No! ¡Corra, corra, corra, corra! No, no quería empezar así. ¡Ey, Juco! ¡Juco, Juco, Juco! Juquín, ¿cómo estás? Estoy un poquito preocupado con gente que me persigue. ¿Vosotros cómo estáis? Uy, papi, eso está muy agresivo, ¿no? Vaya, me muero. Perdón, perdón, me retiro. Me muero, me muero. No, papi. Todo bien. Le cayó un rayo encima. Le cayó un rayo. No, mira, Juco. ¿Puedes explicarte? No, espera, no, tranquilo. He pasado por allá porque en la primera vez que me mató mi hijo de puta aquí arriba, he aparecido debajo de una cueva donde estábamos buscando el plasma y casi no puedo salir porque han cerrado el techo de la maldita cueva y de entonces he tenido que salir corriendo por un hueco que hice y por un montón de bambú. Te perdono porque... Te perdono porque dijiste hijo de puta. Solo por eso. ¡Haramichi, hermanito! Busquemos refugio, que están volando. ¿Cómo? ¿Qué? Unas bestias. No. Venga, nos dijeron que fuéramos a algún lado, ¿no? Uy, papi, la noche es una grosería. Hola, pasen, pasen, pasen. Hola, hola, Riz. Hola, mujer, ¿cómo estás? Ya te escucho bien. Listo. Uy, ¿cómo? ¿Cómo? Dadme vuestro... Digo, bienvenido. Muy buenas. Aquí les vamos a presentar los puestos disponibles que tienen. Dentro de cada chulker hay un libro. Ahí ustedes pueden postularse y luego pasan a la entrevista con la correspondiente encargada de la tienda. Ya tenemos la tienda de decoración, restaurante... policía, permiso, disculpen, tienda de empeños, la tienda de mascotas y el hospital. Así que esos chicos pueden pasar de forma ordenada, por favor, de uno los voy a ir nombrando hacia la chulker que van a solicitar el empleo. ¿Adripix? Adripix. Sí. Adripix. Por favor. ¿Puedes pasar aquí y decir a qué trabajo quieres postularte, por favor? Acá. Adelante, acá. Diodoro. Minaidi. Riz. A ver el diploma. Uy, caramba. ¿Quién dijo eso? Ya que estoy seguro que ya lo Dan Riz. Ya está. Puedes ver, yo sí tengo. Hola, Dan Riz. Hola, mujer, ¿cómo estás? Bien, díganos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Venga, vemos. ¿Tienda de qué? Uy, no, papi, estoy ciego. Qué pena, muchachos. Tienda de empeños, ¿eh? Decoraciones, restaurante, policía. Busca el optómetra. ¿Tienda de qué? ¿De empenos? De empeños, ¿listo? Puede ser, ¿eh? Tienda de mascotas. Bueno, papi, está difícil. Eso está difícil, no hay nada. Uy, yo creo que me voy por decoraciones. Ahí con la señorita Katri Don Ruiz. ¿Pero es decoraciones de qué? ¿Hombre, tiene experiencia en el rubro de venta? En el de venta, sí. Comerciante de toda la vida, claro que sí. Autoconfianza y seguridad, importante para este negocio. Siempre anteponer las necesidades del cliente, ¿sí me entiendes? Gracias, Ruiz. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Ay, sí, puto. ¿Cómo? Escucha hasta acá, gracias. Vaya, que se escucha. ¿Cómo? Todo, uy, papi. ¿Vejito? Sí, están todos. Ok, perfecto. ¿Pueden pasar afuera, por favor? Igual se separan para darles su recompensa. Aquí, Ryan, porque está de noche. Ah, ahora está de día, vamos. ¡Dios mío! Uy, Danita. Cuidado. En toda la cara. Riz. Quedaros encima del churker. Ahí, quédense encima del churker y solo el contenido del churker, porfa. ¿Quiénes son molales? ¿Ustedes qué tienen? Decoración. Decoraciones. Hola. Tienen que esperar a Katri. Campeón del alma, ¿qué tienes pensado? ¿Qué vamos a hacer? Algo que pueda llamar mucho la atención y sea grande.
tienes toda la razón, papi. Pero ¿dónde quieres subir? Primero encontremos la ubicación, ¿listo? ¿Qué tal si la hacemos aquí, mira? Pero es que queda para abajo y todo acá está arriba. O la hacemos en una zona que sea elevada. ¿Qué opinas, papi? Tú dime. Mira esta zona. Aquí. Esta, la chiqui, esta. Estamos. Porque la grande... La de arriba es mi casa. Papi, ¿tú cómo eres con el tema de la construcción? Más o menos, no tan bueno. Pues levantémosla acá, mira, aquí. La hacemos elevada y le colocamos escaleras en espiral para que la gente suba en espiral. Claro, y vamos promocionando los productos también con las escaleras. Eso, papi, mi rey hermoso, entonces... ¿Qué necesitas? ¿Cómo empezamos? Papi, vamos a destrozar este negocio, ¿listo? Vamos a hacernos millonarios. ¿Cómo eres para vender? ¿Qué tal el autoestima? ¿Qué tal las ventas? Medio tímido, pero para sacar el negocio adelante vamos a hacer lo posible. Vamos a hacerlo, mi rey, papi. Tú tienes todas las cualidades de un rey. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Draquito? Mira, mi compañero, la mejor persona de todo este lugar. Se llama Lales. Este man ahí donde lo ves, Draco, es increíble. Ese man... ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué no hace, pa? Y ahora voy a hacer la mesa. Tiki, 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 tiki. Listo, ya tenemos la mesita. Aquí con esto ya podemos hacer palas. Tiki, listo, una, dos. Vamos a hacerle. ¿Cuánto perímetro aplanamos? Esa es una excelente pregunta. Vamos solamente esto cerquita. Hasta ahí. No, mentira, hasta ahí no. Esta es la línea. Está acá. ¡Ay, un niño! Necesitamos velas, pa. ¡Uy, me mataron! Yo creo que deberíamos ir a casa y que sea de día volver a seguir. ¿Va aquí? ¿Tu casa? No, está la de Chris. Voy a quitar esta antorchita y la voy a utilizar en mi mano. Listo, aplanar. Papi, eso es increíble. Bien. ¿Qué te parece acá? ¿Está muy pegado a la pared? ¿O lo muevo? Para acá. Ahí, en este. ¿Y aquí qué tan largo quieres la tienda? Porque va a estar arriba. ¿Que toque el borde? ¡Oh! ¿Ahí? Parece ahí. ¿Ahí? Listo, papi, bien. Lo voy a hacer entonces así. Así de grueso. Que así sean las columnas hacia arriba. ¿Qué te parece? O más pues delgado. Sí, pasé unos cuantos y voy haciendo ya lo otro. Listo, campeón. Papi, tocó picar. Tocó picar porque no tengo más. ¿Picamos juntos o cada quien por su lado y después nos vemos acá? Madera. Sí, maderita. Pues voy a buscar para el otro lado que hay. Dale, mi campeón. Entonces yo voy a picar por acá, ¿listo? Eso es tronco de roble. Ush, mira lo que me dio ese árbol. Estamos dementes. ¿Qué pasó? Hola. Caballero, ¿cómo estás? ¿Eres también de la sección de veterinarios? No, campeón. De hecho, venía por eso. ¿Tú eres de la sección de veterinarios? Sí, soy yo. Ah, papi. ¿Qué está haciendo tu casa ahí? ¿No ves que está ahí? No, mi rey. Yo de hecho, vengo de todo lo contrario. Yo vengo lejos. Pero, papi, me preocupaba el hecho de, pues, papi, de saber que me puedo llegar a fracturar o a lastimar. Y pues no, yo dije, bueno. Ah, eres un gatito, güey. Claro, justamente, pero no tenemos un veterinario aún abierto y si quiere tenemos. ¡Ey, pandita! ¡Ven! Mira, lo que pasa es que este chico es un gato. Hola, no, mi rey. Humano, prácticamente, ¿no? Así que él no va a ir a un doctor, o lo tiene que ir junto con nosotros. Exacto. Conmigo tiene que venir. Exacto, entonces me sentía preocupado. Yo dije, tengo que ir a hablar con ellos porque me preocupa mi bienestar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, vale. Yo dije, sí, te entiendo muy bien. Necesito saber si
en qué periodo de tiempo me van a poder atender o cositas así, papi, porque yo la verdad soy un gatico muy enfermo, la verdad, soy retrasado mental, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, lo estoy notando mucho. Sí, mi rey, la verdad es eso. Mira, ahorita no tenemos la veterinaria abierta, es más, ni siquiera hemos empezado a hacer la veterinaria. Ok. Y no hemos recolectado todos los utensilios. Lo que podría aconsejarle sería que tenga una vivienda cerca de nosotros, o usted tiene una profesión, supongo. Papi, la tengo muy cerca, de hecho, si subimos esta colinita, ahí arribita está mi casa. Ustedes le atinaron al lugar indicado, a menos de que se vayan a mover. Bueno, papi, mate. Los dejo trabajar, un abrazo, Dios los bendiga, un gusto en conocerlos. Me largo. ¿Sabes qué es lo que pasa conmigo? Yo soy un gatico muy... muy del momento, ¿sí? Y trato como me traten, ¿sí me entiendes? Entonces, si me tratas con cordialidad, cariño y ternura, espera de parte mía solo aprecio, ¿sí me entiendes? Y ya para los demás, no lo digo por ti, para los demás, si me chimbean, pues no esperen que yo les hable con paciencia, ¿sí me entiendes, campeón? Mi rey. Uy, papi, esto, yo no quería ir, pero... fue como un instinto. Sí, entiendo. Fue natural, papi. Uy, fue una cosa de loco. No, ¿qué es eso, papi? ¿Cómo me dar un pan? ¿Qué es eso? Caballero Hanamichi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, mi rey? Bien, bien. ¿Dónde vas a hacer la tienda de empeños? Ahí al lado del banco. ¿Al lado del banco? ¿Allá? Sí. Ok, ¿es esa blanca? Sí. Uy, papi, pero ustedes, ¿en qué momento ya hicieron todo eso? Vamos a prepararla pronto y vamos a tener una zona VIP para un mejor trato. Uy, entonces no vayas a mi zona, pa. No hay nada. Vamos a talar arbolitos. A talar arbolitos. Hola, compañera, ¿cómo estás? La segunda opción. Ah, compañeras. Ah, no puedo creerlo. Dave, a ver, vamos a hablarlo. ¿Hablarlo? ¿Hablar? Sí, ya está, ya pasó. Mira, tú puedes ser mi nuevo Alex si quieres. Yo no tengo que molestar a alguien. No, mami, yo no reemplazo a nadie. Por favor, es una persona original, un gatico original. Bueno, eso sí, tienes razón. ¿Sabes qué sucede? Bueno, el inconveniente grave sí es tener un enemigo, ¿sí? Y pues que yo vivo aquí arribita en la colina. Y tener que verlo todos los días a la cara, pues es complicado, ya me entenderás. Entonces no sé si te parece si hacemos una tregua. Me parece perfecto. Sí, para andar calmaditos. Sí. Ya que todo quede en el pasado. Y Sí. En el pasado, pero no olvidado. ¿Listo? Ok. Lo damos perfecto. Así. Vale. De mis 7 vidas, te perdono solo una. Ella está contenta, está como, no sé. Es como Cristian. Cantantes innatos. Entonces, voy a hacer como si no pasó nada, ¿listo? Ok. Pero mira, no olvides. Cuando te sientas mal, escúchala cantar. No, ya me tiene estresado. Me tiene estresadísimo. Esa mujer es la nueva Selena Gómez. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Exacto. Yo creo que no te escucha. No, yo sé que no. Está poseída por el canto. ¡Me voy a morir! ¡Caramba! No puedo creerlo. ¡Carajo, sálveme! Me voy a morir. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Oh! Ahí está, por decir que te estreso. Ahí está. ¡Oh, Dios! No tengo, me la regaló Uy, papi, ese es el karma. Y me la regaló a Dios.